Este auto no solo fue el más vendido en su época, sino el más cómodo y confiable. Peugeot 2000 SE Performance Total. Podrías subirte a un taxi y tener un viaje placentero, así como cargar a toda tu familia para un largo viaje y hacerlo con toda comodidad. Estamos presentando al famoso Peugeot 504, o como algunos lo han llamado, el carne de perro. Hoy tendremos como anfitrión al vehículo que se produjo por 3 décadas, dejando cada vez más conforme al consumidor y considerado el más vendido en países como Argentina. Excelente andar. Un fierro. Aventajando a otros mitos como el Falcon y el Renault 12. Deja marcada una manera de sobrevivir al paso del tiempo y detalles tan increíbles como el de ser el primer auto en traer estéreo de fábrica. Cesará su producción en el último trimestre de 1999. Veamos un poco de su bella historia. Uno de los vehículos más populares que Peugeot fabricó en 1968, la marca del León lanzó el 504 en Francia, y 11 meses después, la sociedad anónima Franco-Argentina presentó la primera unidad producida en nuestro país y se produjo hasta el 99. Se ofrecía en versiones sedán, familiar y pickup. También hubo un 504 deportivo que se llamó TN200 y TN. Batió todos los récords de producción y de ventas y llegó casi a las 500.000 unidades comercializadas en el país. Los tiempos se dieron para que el 504 fuera elegido como el vehículo del año en 1969, tanto en Europa como en Argentina. Sin lugar a dudas, era un presagio de una larga y exitosa vida. Durante casi 6 años, la línea nadaba en el limbo de los segmentos, ya que no era un vehículo económico como los que ofrecía Fiat y Citroën, pero tampoco era un modelo exclusivo como el Rambler Ambassador, por lo que sus principales competidores eran el Falcon, Chevy y el Torino, por el simple hecho de sus dimensiones. Recién en los 70s, con la llegada de modelos como el Fiat 1600 y el Dodge 1500, el 504 encontró su lugar en el mercado nacional. Llegó a nuestro país en un momento en el que la industria automotriz estaba asentada y se convirtió en un modelo revolucionario, que recién comenzó a tener algo de competencia con la llegada del Ford Taunus en 1975. Según los registros de producción y ventas, el 504 fue el vehículo nacional que más unidades vendió, incluso superando a un modelo icónico como lo fue el Ford Falcon. Equipadas como las japonesas, con la confiabilidad y el prestigio Peugeot. Tanto es así que, como nunca antes había ocurrido, el Peugeot 504 fue nombrado simultáneamente auto del año 1969 en Europa y en la Argentina. Entre 1970 y 1985, el Peugeot 504 dejó su huella en la historia del automovilismo argentino, siendo el primero en abrirle la puerta a la gloria José Migliore en 1970 con el campeonato TN Clase D y Gastón Perkins el último con su campeonato en el Rally Bonaerense en 1985. Hace poco un video que se hizo viral en las redes sociales mostraba a un 504 surcando los médanos. Sin ningún problema, como si se tratara de una pick-up todoterreno. Un claro ejemplo de las virtudes off-road del sedán y de que no importa el vehículo, sino el piloto. En cuanto a su mecánica, se ofrecía inicialmente con un motor de 1.600 centímetros cúbicos y 76 caballos de fuerza, heredado y similar al que tenía el Peugeot 404, que luego pasó a ser de 1.800 centímetros cúbicos, y por último el motor 2 litros. Todos estaban asociados a una caja manual de 4 velocidades y enviaban su potencia al eje trasero. En 1981 apareció por primera vez la caja de 5 marchas, que acompañó a este modelo hasta el final de sus días. La pickup contó con una unidad de potencia de 2.3 litros diésel y el primer modelo deportivo, TN200, se empezó a comercializar en 1977 y tenía una potencia aumentada que lo llevó hasta los 110 caballos alcanzando los 175 kilómetros por hora y acelerada de 0 a 100 en 11,3 segundos.
Con la primera modificación de motor realizada en 1974, aparecieron las versiones XL, XE y XSE. Esta última pasó a la historia porque fue la primera en la industria automotriz de nuestro país en equipar un pasacassette. Son recordados también los modelos que equiparon el tablero francés Jaeger, que luego solamente se conseguían como repuestos y tenían que importarse desde el país galo. Ya a fines de la década del 80, el 504 se manifestaba como el auto ideal para ser usado como vehículo de alquiler o transporte público de pasajeros. Su gran comodidad y espacio interior, un noble motor gasolero, un andar que hasta el día de hoy se hace difícil igualar, un precio cada vez más tentador, aunque ya hablaremos de la calidad del producto, y algunos otros beneficios resultaron argumentos suficientes para los taxistas. En 1990 ya se había superado la barrera de las 250.000 unidades vendidas, y cuando todo hacía suponer que la entrada a la última década del milenio iba a ser demasiado para un noble auto de más de 20 años, el 504 se despachó con otro restyling, como para seguir dando pelea. Fue en 1993, hecho por la casa Pininfarina, y a partir de ahí quedaría tal cual se lo conoce hoy. La aceptación del público nunca le dio la espalda, y en 1994 sorprendería al ser el mejor año de ventas para este modelo, casi 25.000 unidades. Claro que fue ese un año especial para la industria nacional. Todos los que tenemos más de 30 podemos recordar ese suave andar del 504, el cargar cosas en su baúl hasta cansarse, porque espacio es lo que sobra en este auto, y poder estirar las piernas con comodidad en su interior, y si eras un poco más audaz, sacabas tu cabeza por la ventana del techo, que en todas sus versiones más full estaba presente y era uno de los lujos de su época. Con el paso del tiempo, la calidad del vehículo comenzó a caer notablemente, hasta que en los días finales de su producción en los 90 se comercializó una versión base denominada SL y que carecía de los faldones laterales. Tenía tapizados con una tela de baja calidad y los paneles internos de las puertas, que antes tenían una parte textil, pasaron solamente a ser de plástico duro. Una situación similar le ocurrió al recordado Fiat Duna. Fue y es un auto que su historia se escribió junto con la de nuestro país. Pasaron juntos momentos de auge y de crisis, pero yo tengo en mi memoria el recuerdo de cuando mi abuelo me enseñó a manejar en el 504 color bordó con palanca al volante y caja de cuarta. Qué hazaña cuando lograba poner la segunda sin que crujieran todos los metales de la transmisión. Recuerdo esos viajes en los que dormíamos cómodos y que si eran largos, el Peugeot los hacía más largos, porque con el tubo de GNC en el baúl y dicho combustible, con suerte alcanzaba los 85 o 90 kilómetros por hora. Para mí fue uno de los mejores autos que pudimos tener en la producción nacional, pero quiero saber tu opinión y si tenés esos recuerdos que los compartan para que lo traigamos de nuevo a sus años de gloria. Esto es el final del video. No olviden darle me gusta y suscribirse si les gustó el contenido. Saludos y nos vemos la próxima. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-r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 a-pa